Buenos días, RD. Qué gusto compartir con ustedes en este viernes 27 de agosto. Caramba, ya agosto está zozobrando. ¿Quién lo diría tan rápido? Bueno, comenzamos con muy buen ánimo desde los estudios de Teleradio América en vivo para todos ustedes. Ahí dice esta cita del Salmo 50, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y quiero comenzar así como de manera muy introspectiva y a la vez dando una invocación a Dios, porque señores, hay que invocar a Dios. Fíjense lo que está sucediendo en Afganistán, algo que da grima, algo que da miedo, algo que habíamos estado advirtiendo desde que los Estados Unidos empezaron a evacuar al país tras los acuerdos a los que arribaron con el gobierno afgano. Y claro, el gobierno afgano también salió corriendo, le salió corriendo a los talibanes, este régimen que imperó en los años 90 allá en Afganistán y que sembró mucha desesperanza y mucho atraso en el pueblo afgano. Nosotros fuimos testigos de lo que sucedió ayer, o sea, hemos visto a través de las imágenes que se han ido sirviendo en el mundo entero de un atentado terrorista donde dos personas se inmolaron para acabar con la vida de muchas otras más, incluyendo alrededor de 14 marines estadounidenses, 14 militares norteamericanos que perecieron también en estos atentados que sucedieron en la capital afgana, Kabul. Allí, justamente en los predios del Aeropuerto Internacional de Kabul y que también cerca de un hotel importantísimo donde está siendo un centro de evacuación. Porque la panorámica es la siguiente, ustedes saben lo que está pasando, que el gobierno talibán ha ido tomando todas y cada una de las ciudades afganas, han ido avanzando rápidamente. En cuestión de una semana, ya ellos se han apoderado del gobierno afgano, desplazando al que era presidente hasta entonces, que salió corriendo, ¿verdad? Dijo, no, para evitar un derramamiento de sangre, déjenme yo huir hacia la derecha. Y la verdad es que los talibanes, que tienen una doctrina muy radicalista y que ustedes saben que la población misma se siente desprotegida y desesperanzada ante el poder que ejercen los talibanes. Y algo muy importante, el abuso sistemático que han estado haciendo con las mujeres. Desde el día uno que los talibanes empezaron a tomar el poder en Afganistán, ha habido una especie de merma en todas las actividades femeninas. Las mujeres se recogieron porque si ellos entienden que las mujeres están haciendo cosas diferentes a lo que plantea la férrea ley islámica, entonces las mujeres serán objeto de sanciones, de azotes y hasta de muerte. Así como lo escuchamos. Son 29 prohibiciones, ya yo había comentado esto porque a mí me ha dejado horrorizada. Pero lo cierto es que estos talibanes que están en el poder de Afganistán en estos momentos han hecho un pacto con los Estados Unidos para facilitar, o más bien el gobierno afgano en sentido general, pero los talibanes también se han comprometido para facilitar la salida de los Estados Unidos tras 20 años de guerra, ustedes recordarán. Y dentro del compromiso, aunque todos sabemos que no podemos fiarnos de los talibanes, pero dentro de los compromisos está también respetar esta zona donde ayer, jueves, sucedieron los acontecimientos terroristas. Y de hecho, el gobierno talibán ha dicho en torno a esta tragedia que justamente estos atentados ocurrieron en una zona que está bajo la protección y la seguridad de los Estados Unidos. O sea, que ellos están limpiando su mano como Pilatos, que ellos entienden que ya esa es una zona que había estado reservada para que Estados Unidos haga las evacuaciones que son necesarias, tanto para que sus ciudadanos puedan dejar el país, como también personas que se quieren ir. Ustedes saben que nuestro país, que siempre está de afrentoso, nuestro país también ha firmado una especie de acuerdo donde se compromete también, o por lo menos tiene la intención
tanto República Dominicana como Haití, de recibir refugiados afganos. Yo me pregunto, señores, nosotros no podemos aquí con nosotros mismos. Y entonces, bueno, pero no está decidido del todo. Sí que hay una intención y estamos dentro de estos países que han estado dispuestos a recibir los refugiados afganos, pero aún todavía eso no se ha oficializado. Y aunque el canciller dominicano ha dicho que está como estudiando el caso, pero el gobierno todavía no ha sentado una posición verdaderamente firme en torno a esto. Hay que tener cuidado porque estamos hablando de que hay una marcada diferencia cultural entre estas personas del Medio Oriente y nosotros, pero además también hay una religión muy arraigada. Pero además también sí que es verdad que en estos momentos muchos afganos que están pagando platos rotos de lo que ha sido el gobierno talibán, de lo que la gente, el mundo conoce de los talibanes, que es un grupo eminentemente radical, y otros que son apéndices, que porque ellos están muy divididos. Actualmente el grupo que se incriminó en estos actos terroristas, que es el Estado Islámico, así se llama el grupo que hizo los atentados terroristas de ayer en Kabul, Afganistán, ellos están divididos y que verdaderamente son como enemigos de estos talibanes que están en el poder. Pero mientras tanto, hay que saber que el pueblo afgano está sufriendo los embates de esta guerra civil que hay entre ellos, de esto que ahora también podría constituirse en un problema adicional, una guerra de dimensiones ya más grandes y evidentemente internacionales. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha respondido a estos ataques. Ha sido muy vertical y radical al decir a la nación norteamericana que esto no se va a quedar así y que los estadounidenses no perdonarán ni olvidarán. Entonces, ahí como que ya hay unos visos de que empieza otra especie de guerra. Lo que nosotros queremos es la paz. Es la paz tanto para los afganos que están pasando momentos muy difíciles, para nuestros militares, yo digo nuestros, porque muchos de los soldados que están en estas guerras, de aquellos que están abatidos, que han sido caídos, son latinos. Muchos, hasta la mayoría, son nuestros. Entonces, esta es una guerra donde, aunque no lo veamos de esa forma, hay mucha tristeza y mucho dolor por parte de los pueblos latinoamericanos. Entonces nosotros queremos elevar una oración porque no vemos mucha salida. Estamos viendo que Afganistán ha estado permanentemente en guerra. Todo el mundo quiere lo que tiene Afganistán. Los chinos quieren un metal que tienen los afganos allá en su territorio, que sirve para elaborar piezas como, por ejemplo, para celulares, etcétera. Los rusos quieren lo suyo, los americanos han estado en guerra también con ellos. Los afganos se pelean con todo el mundo, se pelean con ellos mismos, que están eminentemente divididos. Y aparentemente eso no va a cejar. Aparentemente habrá siempre guerra en Afganistán, porque hay muchos grupos encontrados en nombre de la yihad, que es una guerra santa que ellos tienen marcadamente expuesta desde hace años muy remotos. Entonces, esta situación es lo que ha complicado lo que ha pasado ayer en Afganistán y que todavía está bajo amenaza de que pudiera suceder otro ataque terrorista. Las evacuaciones están supuestas a terminar para el 31 de este mes, pero independientemente de eso, no se sabe a ciencia cierta si podrán lograr evacuar la cantidad de personas que están apostadas en el aeropuerto y que tienen la intención de dejar el país. Yo vi imágenes desgarradoras de madres entregando sus hijos a los soldados, bebecitos. Y yo decía, pero Dios mío, he aprendido a través del tiempo y por recomendación de pediatras que he tenido, que donde mejor está un niño es al lado de su madre. Eso es una frase taxativa que yo la utilizo y la valoro mucho. Pero estas mujeres, en un grito desesperado, en una acción
por proteger a sus vástagos, entregaban estos niños a los soldados norteamericanos a ver si podían correr mejor suerte tras todas estas tormentosas guerras que ha vivido Afganistán y este estado de sitio en el que se encuentra en estos momentos. Que se haga la paz en Afganistán. Mientras tanto, por aquí, de este lado del mundo, aquí en la República Dominicana, ya los niños están entrando a sus centros educativos privados, porque para los las escuelas públicas empezará ya a partir del mes próximo. Pero hay muchas críticas por el asunto de la extensión por 45 días del estado de emergencia que ha solicitado el Poder Ejecutivo, porque unos dicen, ¿verdad?, la oposición, que no ha querido aprobarlo, aunque ya eso es un hecho. Dicen, pero no se supone que estamos bajando en COVID, o sea, no se supone que los numeritos están ayudándonos a que, digamos, que haya un manejo sanitario adecuado de la pandemia, que hay esperanza de que si seguimos así, estadísticamente estamos saliendo prácticamente del COVID. Pero, atención, ha dicho la vicepresidenta Raquel Peña que se espera un rebrote en octubre. Y eso es a nivel global. Pero es como lógico, porque ya estamos reaperturando las clases. A pesar de que aquí en la República Dominicana se ha logrado una cantidad interesante, ¿no? No se ha logrado la meta. Vamos como por un 80% de la meta de personas vacunadas que ya llevan la primera y la segunda dosis. No así la tercera, porque ha habido una merma en la motivación de la gente a irse a vacunar. Hay campañas para que la gente se vacune. Se espera, también se estima, que el gobierno empezará otra campaña adicional de vacunación puerta por puerta para garantizar que la población estudiantil de niños que van entre los 10 y 17 años de edad puedan estar debidamente vacunados, así como también los maestros, que ya la mayoría están inoculados, y también eventualmente el personal que labora en los centros educativos. Eso es para garantizar un poco el manejo de la pandemia. Pero oigan ustedes, que yo siempre hago esta advertencia, nosotros como ciudadanos, de manera individual, también tenemos que lograr una cuota de responsabilidad importante en el manejo sanitario de la pandemia, utilizando la mascarilla. Ahora que vamos a mandar a los niños al colegio, a las escuelas, es cuando más debemos entrenarlos, concienciarlos. Yo tengo mis hijos entrenados que ya ellos no le dan la mano a nadie, o sea, codito, puñito, y es así. Los niños absorben muy fácil y rápidamente cualquier información. Necesitamos que los niños hagan conciencia de que sus mascarillas deben estar colocadas, de que deben higienizarse permanentemente, lavarse las manos, utilizar alcohol. Hay un protocolo. ¡Ay, Dios mío! Hazme el favor, mi vida, consígueme allí en mi cartera un kit fabuloso que tengo, que yo creo que todos debemos contar con que nuestros niños que ahora van al colegio puedan acceder a estos kits que son interesantes, la mascarillita, que si un alcohol, no, pero sácamela de ahí, porfa, está ahí mismo. Entonces, ahí uno va a poder tener, tengo aquí un jabón fabuloso que me acaban de enviar y que además de que es importante a nivel de higiene, hidrata, protege, este Propiel, que me ha encantado porque ha traído su kit completico. Miren qué chulería, yo estoy fascinada. Entonces, ahora que estamos hablando de COVID, la mascarilla, aquí tenemos el jabón maravilloso, qué chulo, porque tenemos que concienciar a nuestros niños de que hay que lavarse las manos continuamente. Es más, póngale el jabón en la mochila. ¿Por qué? Porque si eventualmente se acabó el jabón en el baño del colegio, de la escuela, ya su niño tiene su jaboncito ahí. Póngale el jabón. Y miren cómo viene aquí Propiel con su toallita, con su mascarilla, para que ustedes también tengan el kit completico. A esto, usted si quiere le puede agregar manitos limpias para que sus niños estén protegidos y tengan su kit sanitario ahora que van a entrar al colegio. Importante es que Propiel también propone que la piel esté hidratada. Algo interesante, porque con la pandemia nosotros tenemos las manos, caramba. Así es que gracias a Propiel por esta propuesta que nos da 99% del
antibacterial, y es importante que usted se fije en eso también, que el producto que va a utilizar ahora en este tiempo, los niños hay que cuidarlos, hay que concienciarlos. Ahora mismo necesitamos productos que garanticen la salud de nuestra familia. Así que gracias a Propiel por esta propuesta, por este jabón que yo lo voy a usar, porque aparte de antibacterial, hidrata y es importante para nuestros niños y para toda la familia. Igual, ahora que estamos en estos menesteres escolares, también los niños tienen que aprender cuál será el protocolo que utilizará cada centro educativo, cómo van a congeniar los niños en el recreo. Esa es una parte que a mí me ocupa muchísimo. Y cómo va a ser esta presencialidad, porque ya hemos llegado al punto en el que tenemos que empezar a convivir con el COVID. El presidente de la República lo dijo, que lamentablemente el COVID se queda como una gripe. Lo que hay es que aprender a manejarlo y lo que hay es que aprender también a guardar distanciamiento social. Todo el mundo feliz, todo el mundo alegre, pero no revueltos, porque hay que tener el compromiso de salvaguardar la salud de nuestra familia. Así es que nosotros de esta forma vamos a pausar. Sabemos que hay una ola de calor asfixiante nueva vez. Los meteorólogos lo atribuyen a que hay una combinación ahí, el verano. Claro, estamos en verano todavía, aquí en el hemisferio norte. Y además de eso, el polvo del Sahara combinado con una onda tropical, ¿qué les parece? Y eso está haciendo que todos estemos con el calor al grito, ¿verdad? Así que vamos a tomarnos las cosas a la ligera para no sofocarnos, a hidratarnos mucho, mucha agua, mucho líquido. Y ustedes no se muevan, porque hoy tenemos un invitado que a mí me da mucho gusto tenerlo acá. Es un amigo, es un artista, es un hombre comprometido con lo que es el merengue, nuestro ritmo, y estará en breve con ustedes en nuestros estudios Guarionex Castro. ¿Ustedes saben quién es? Claro, Patica con Pan. No se muevan.